vamos a improvisar esta noche. Vamos a ver dónde están las mujeres vírgenes. Levanten la mano las mujeres vírgenes. Puta, tú no hay chica, yo te cagado. La abuelita, que se hizo chavales. No hay mujer virgen, no creo que pinche marica cabrón, pues. Que hombre, vengo de Cali, Colombia, pues. O sea que tú eres de Colombia, mi pana. No, no se dice pana, se dice mi parce. Oye, parcero, ¿tú eres de Colombia? Vengo de Colombia, pues. ¿Y qué hay en Colombia, mi parcero? ¿Qué hay en Colombia? Oye, tú no sabes lo que abunda en Colombia. No, ¿qué te abunda? Bastante colombianos. ¿Qué o qué o qué? ¿Tú sabes que la vida en Colombia es muy dura? Oye, parcero, dime, ¿a qué te dedicas acá? ¿Qué vendes? ¿Qué trabajas acá? ¿A qué me dedico? Estoy en el negocio. ¿Negocio? ¿Cuál negocio? La coca. La coca, a como el kilo. ¿Tú quieres coca? Claro. No sé si me queda. ¿Hay coca? No, hay Pepsi Guaraná. ¿Quieres o no? Sí, huevón, ¿eh? Eso sí, vergüenza no tengo ser cómico, por si acaso, ¿eh? Claro. Vergüenza me iría a vender golosina y que nadie me compre. Estar paltero así con la tía, ¿viste? ¿Aló? Aló, acá mi amor, estoy en Chiclayo. Sí, sí, acá en Chilapito. ¿Ah? ¿Chilapito? ¿Cómo se llama? No sabes cómo se llama Chilapito. ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? A tus parias. Allá, esto es de tus parias, vamos. Esto es de tus parias. Él de acá se llama Chocano. ¿No? La gente de acá te va a dar por el Chocano. Ya, mi amor, estoy acá, ¿sabes? El César Vallejo, mi amor. Sí, sí, hay hasta gente del circo, mi amor. ¿Quieres ver? Mira, mira. ¿Que no ves nada? Eres virola, mi amor. Ya, mi amor, te amo, ¿ya? Si voy a trabajar, luego me voy. ¿Ah? Ya, mi amor. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ya, también, lárgate, pues, también, lárgate, maldita. ¡Lárgate! Eres una perra, pe. Ya, va a perra con doble P. ¡Chao, perra! ¡Guau, guau, perra! ¡Chao, ayúdame! ¡Chao, rata! ¡Chao, perra! ¡Chao, cucaracha! ¡Maldita perra! ¡Maldita lacra, caca! ¡Chao! ¡Toma, chorro! ¿Quién era? Tu mujer. ¡Ya! 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 Ya cortó, huevo. La mañana, cuéntala. Por favor, aléjese. Este teléfono se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Es mentira. Ay, si mal pensados. Suena el teléfono una vez. El teléfono suena dos veces, tres más. Se desespera, no lo encuentra. El teléfono sigue vibrando por la mano de la derecha. Así que se acerca a la chica y no lo encuentra. Thank you.
Gracias, alguna bromita, hermano. Es una broma, pero. Es una broma. Ya pedí disculpas, hermano, solamente es trabajo, ¿ok? No te vayas a molestar. ¿Te ha molestado, hermano? Dame la mano. ¿Te ha molestado? No, ya veo yo también. ¿Cómo que esto, huevón, no es broma, huevón? Hasta que yo soy hombre, yo soy macho, yo tengo lo que tú tienes. La diferencia es que el mío pesa más. ¿Me dijo? Que se recorta macho del verbo, no te agaches porque corres peligro. Ponte el vestido, porque está que no se te cabe, está que no juegues al joven. Ponte el vestido. No, no soy carro. Soy carro, huevón. Soy varón. Nada. Soy varón, huevón. No soy carro. No soy carro. No soy carro. Sí, a ver. A su madre. Puta su madre. A ver acá. Ya, oye. Te vas a poner un vestido, ya. Dame el vestido. Transformate para hacer el bailecito, para hacer el perreo. Ya. Arre, papi. Oye, un ratito. Se me quiere dar al abuelito que te ponga el vestido. Corre, corre. Abuelito, la que tiene hace rato. Abuelito, pon el vestido de mi compañero. Yo ya él es de respeto, pero hermoso. Con todo respeto. Con mucho respeto. Señor Ramón, ¿dónde se me está? Vamos a respeta, señor. Le vamos a ver la mujer ya. Ay, abuelita. De acá lo subo a YouTube, ¿ah? ¿Eh? Yo se lo subo. ¡Suelta! Yo tengo mi página, aquí lo vas a buscar, ¿ya? Aquí te paso el link. La música. ¿Qué pasa? No, bueno, no me viene el abuelo, Pedro, ya no me hueco. Ya, oye, ponte tú mejor, cambia tú solito, ya. ¡Suelta! Ay, la ay. Coco, la tenemos para cómico. No, la tenemos. Ha ha ha!
¿Qué pasó? ¿El cuarto flaco? ¿Así te ha hecho flaco? Ya pues, ¿por qué el padre te ha hecho así? ¿Por qué? Acá en Chiclayo, esto es un saludo. O sea, él te está saludando, tú también salúdalo. O sea, ¿tú no? Ahora sí, ponte los tacos, pe. Está todo completo, faltan los taquitos, pe. ¿Los tacos faltan 10 veces? Igual es, si no hay para cargarte, te olvides. Oye, dame los tacos, acá están los tacos. Primera vez que te vas a poner, pero no importa, ponte, pe, ¿ya? Ya, ahí está. Transformate bonito, ¿ya? ¿Hasta que llegue? ¿Me vas a sacar, tú? Vamos a dar inicio con este primer temita. Lo que hemos hecho es calentamiento de cuerpo, ¿ya? Vamos a hacer el temita por tanto, señores. No vayan a pensar que de repente el señor de acá del circo nos está pagando. No, no, el señor del circo, el dueño del circo, es un gran amigo de nosotros. Él, pues, amigo, siempre nos apoyó cuando estaba el señor por el sur. Ahora estamos que lo apoyamos nosotros a él. Él no nos está pagando.